Muchos de ustedes me lo pidieron, hablo en serio, fueron muchísimos. Por eso, con ustedes les presento la tercera parte del resumen de Spy por Family. Si no has visto las primeras dos partes, ya están subidas al canal, de lo contrario no entenderás el contexto. Aprovecho para decirles de que este 9 de abril se estrenará el anime de este manga y lo estaré reaccionando desde mi canal de Twitch, cada nuevo capítulo. Si quieren ir a charlar y verlo juntos, ya saben que me encuentran como Gantix05. Igualmente el link estará acá abajo en la descripción del video. Hago directos casi todos los días a las 6 pm hora México y Perú. No te lo pierdas. Por cierto, aún quedan varios capítulos por resumir, así que si este video llega a los 10000 likes les traeré la cuarta parte. Lo pudieron hacer en los anteriores videos, confío en ustedes. Ahora sí comencemos con el resumen, partiendo desde donde lo dejamos. Cambiamos de escena un momento con Silvia. Allí uno de sus espías menciona varios nombres de invitados a la fiesta, sujetos de gran importancia y valiosa información. Le pregunta si no deberían enviar apoyo a Twilight, pero Silvia lo niega. Esa misión no era para espías incompetentes. El único capaz de lograr éxito era Twilight. Y así, regresamos a la tensa conversación. Allí, Twilight se presenta con su identidad de Lloyd Folger, pidiendo disculpas por la agresión de su hija Damian. Aunque Lloyd se presentaba amablemente, en su mente pasaban varias ideas. Estaba tenso. La realidad es que no sabía nada de Donovan ni siquiera se imaginó una forma de agradarle tenía que inventar sobre la marcha y llamar su interés si tenía éxito eventualmente obtendría información sobre los planes de la guerra que está planeando Lloyd se disculpa con él y le da la idea de que vaya a su casa para conversar mejor a lo que donovan le interrumpe de inmediato le dice que sí sabía lo de problema pero no tuvo tiempo de contestar tole le vuelve a insistir con visitar su mansión para charlar pero donovan con una extraña sonrisa y agradable tono le dice que no se preocupe Impactando al mismo espía que no esperaba esa reacción, le dice que fue una pequeña pelea entre niños y no había problema. Demia le insiste de que ella le golpeó, pero Nodoman vuelve a decir que no se preocupe, no hay necesidad de visitar su casa. Allí, Toila se da cuenta de que lo estaba ignorando y evade la charla. Demia no entiende lo que su padre hace, piensa que no le importa, así que le dice que fue humillado y espera que lo defienda. Esto parece molestar a Donovan por su reacción. Damien se asusta y decide callarse. Entonces interviene Lloyd, a lo que Donovan vuelve a sonreír. Obviamente era un falso gesto. Doyle cambia su estrategia. Empieza a hablar como un padre cansado, diciendo que ya no sabe cómo tratar con Anya. Sabe que está encargado de cuidarla, pero también es incapaz de entender el comportamiento de los niños. A veces es difícil entenderlos, aun sabiendo que son sus hijos. Criar hijos es un desafío muy agotador. Donovan le da la razón. Y su actitud cambia de pronto. Añade que los niños comparten lazos de sangre, pero no son como ellos. Básicamente son extraños. Es imposible entender a los extraños. Al final la gente nunca podrá mostrar una verdadera simpatía con su prójimo, dando a entender que para Donovan Demia no tenía más importancia que la sangre que comparten. Esas palabras generan sospechas en Twilight. Tal vez esa es la ideología que comunica a sus subordinados. Pero Loy le dice que tiene la razón, añade que él es psiquiatra, pero a veces siente que no es capaz ni de entender el 10% de lo que sus pacientes piensan. Pero a pesar de eso, lo importante es hacer el esfuerzo por entenderlos. A veces no entiende lo que su hija dice o hace Pero el hecho de reconocerla Abre una puerta de diálogo También esa puede ser la razón por la que Donovan Decidiera reunirse con su hijo Donovan le da la razón Dejando sorprendido a Demian un momento Ya que al parecer su padre le tiene interés Lloyd miente diciendo de que Ania quedó fascinada Por la forma en que Demian habló de su padre El respeto y conocimiento que su hijo le tiene Por su trabajo como presidente del partido Es increíble Aprovecha para reconocer que tiene interés en su partido Por la forma en que habla con tanta pasión del país, le pregunta si podría algún día asistir a alguno de sus seminarios, le gustaría conocer más de su opinión. Aquí Twilight fue un genio, porque pudo cambiar el tema de conversación para su favor, y a la vez despertar el interés de Donovan, el cual reconoce que Twilight es alguien interesante, y recuerda su nombre, era Folger. Su guardia le dice que ya deben irse, Loy le agradece y aunque hablaron poco pudo hacer que recuerde su nombre. También aprovecha para decirle a Demian de que Ania no lo odia, le gustaría ser su amiga. Demian acepta las disculpas, pero luego vuelve a negarse y dice de que no aceptaría ser su amigo de ninguna forma. Mientras tanto, Lloyd se va, dando un último vistazo a Donovan. Una vez solos, el padre le pregunta qué quiere. Demian dice que nada, así que él decide irse. Al mismo tiempo, Demian piensa en lo que Lloyd y Ania dijeron sobre la confianza. Justo cuando se iba a ir, Damien le interrumpe y le grita que ganó una estrella en su examen. También le confiesa que tuvo un mal examen, pero ganó un premio por su grifo en la clase de arte. Todos esos logros solo hicieron que Donovan dijeran: ¿En serio? Bien por ti. Pero mientras se iba, le dice que continúe esforzándose para no manchar el apellido Desmond. Frías y cortas palabras, pero que alegraron el corazón de Demia. De lejos, Doela pensaba en su charla con Desmond, mientras también veía a su hijo Demia. De regreso a casa, Ania estaba dormida, balbuceando cosas extrañas. Al día siguiente, en los dormitorios, Demia no se despierta en la hora prevista. El director lo ve desaliñado y con ojeras. Al parecer, no durmió bien. Era feriado, pero de igual manera, eso era inaceptable y lo castiga con ayudar en los quehaceres. Su dúo de amigos lo van a ver, pidiendo que se apresure, ya que hoy un profesor le prometió ir a ver una película y comer un asado, a lo que Demian se niega diciendo que él no es como ellos, tiene que esforzarse para ser el mejor. Pocos minutos después de esto, ambos niños se malvisten y comen fuera del horario con la intención de ser castigados junto a Demian, y así sucede. Ambos tenían empezado a ayudarlo para ir juntos a ver la película, pero Demian dice que no irá, además, no tenían que hacer todo lo que él hace. Entonces, los niños cambian de planes y hablan de que es mejor pasar tiempo juntos lavando la ropa a la vez que juegan con ellos. Ella, divirtiéndose como niños de su edad. Más tarde ese mismo día, Anderson, el director, les da un nuevo castigo: una excursión de investigación de campo con el señor Green. Así pues, los tres niños viajan en canoa a toda velocidad, asustados por su vida. El señor Green le dice que no se preocupen, él trabajó en la marina, pero igualmente deben estar atentos por si chocan con una piedra. En un momento dado, el grupo se asusta al ver una cascada cerca suya. En ella, Damien sale volando y cae al agua. Los otros dos niños se lanzan a salvarlo, pero ninguno de ellos sabía nadar y gritan por ser rescatados. Tanta es su desesperación que empiezan a despedirse, pensando que iban a morir ahogados. A lo que el señor Green les explica que la corriente no es tan fuerte, además había poca agua. Los tres terminan levantándose sin problemas, ya que están mojados, hacen una fogata para calentarse. Todo eso les da hambre, pero él no trajo comida, por lo que debían pescar pero tampoco trajo una caña, así que el grupo de niños se las ingenia para crear las suyas, usando gusanos como carnada, algo que asusta a Demian ya que nunca los había visto, y así los niños se divierten pescando y compartiendo tiempo juntos. También queda fascinado por el sabor del pescado, el señor Green añade que una comida preparada por uno mismo suele ser más deliciosa. Él nota que están tensos y les explica que relajarse de vez en cuando no tiene nada de malo. De hecho, les comenta que apagar el cerebro de vez en cuando es útil para la memoria y la creatividad. Aunque Dime se toma sus palabras muy en serio. Después de comer, el señor Green les dice que deben visitar el lago Stella. Por su parte, los niños mientras caminan hablan de sus sueños, y ahí nos enteramos de que Demian deseaba ser como su padre. El señor Green reconoce que es bueno trazarse metas. Al final, todos llegan al lago Estela, quedándose impresionados por su vista. Demian reconoce que el viaje valió la pena. Cansados, se tiran al suelo viendo las estrellas. El gordito dice que son como pizcas de azúcar rociadas en el cielo, lo que hace reír a Demian y a su compañero. Los tres niños se divierten y más tarde regresan juntos a la Academia Eden, Ahora cambiamos a otro miembro de la familia Folger, Bond. La gran mascota estaba durmiendo cuando recibió una visión del futuro. En esta parecía morder algo y luego su visión se desvanecía. Esto la asustó y se puso a imaginar qué podía significar. Supuso que se trataba de las escondidas, una sorpresa, hasta que pensó en su muerte a manos de algún científico que lo venía buscando. Esto lo hizo entrar en pánico, no quería alejarse de su familia. Miró el cuadro que tenían y recordó los buenos momentos que pasaron. Aceptó su triste destino y fue al cuarto de Anía para despedirse, pero ella le dijo que estaba ocupada con su tarea. Esto conmocionó si a Bond, pero no insistió. Fue a ver qué estaba haciendo Yoru, ella dijo que le prepararía la comida. Entonces, Bond recordó que antes de morir sonó un crujido, puede ser que la comida de Yoru fuese la causante de su muerte. Esto terminó aterrando a Bond, quien pensó en negarse a comer. Pero recordó que Ania le dijo que si molestaba a mamá, lo aniquilaría. No había forma de escapar, pero pensó en que si Floyd llegaba a casa, él le haría la cena y así no moriría. Entonces, escapa en busca de él. Bond busca por todas partes en la ciudad, vaga tratando de encontrar a su dueño, pero por más que usa su olfato o vista no logra encontrarlo. Llega la tarde y Bond estaba por darse por vencido. Se sube a un edificio y allí detecta el aroma de Floyd. Resulta que el espía estaba en una misión de infiltrado, tenía que robar una muestra del suelo que desarrollaron las industrias Borg. Al parecer silvia se lo pidió de última hora y no podía negarse. En eso llega Bond. Twilight queda impresionado por su habilidad de olfato, tal vez se debía a los experimentos que le hicieron. Además, piensa que Bond vino a vengarse de las industrias Borg, las mismas que lo maltrataron e hicieron experimentos con él por lo que decide dejarlo participar en la misión. Una vez dentro del laboratorio, Toyla se estresa porque no podría buscar en cada casillero. Le tomaría muchas horas. En eso, Bond tiene una visión del futuro donde unos tipos se interrumpen en el laboratorio. Y Toyla no llega a casa esa noche. Debido al miedo de que pasara eso, toma a Tuila y ambos se esconden. La visión se cumple y llega un grupo de chicos a asegurarse de que el laboratorio esté bien. Y se topa con una carta de advertencia que escribía Twilight. Un chico de grupo se alarma por eso y abre de inmediato el casillero. Pero todo estaba bien. Imagina que era una broma. Mientras Bond y Twilight los toman por sorpresa. De esa forma, el dúo dinámico vence al grupo de científicos. Una vez cumplida la misión, Bond ve el futuro otra vez. Pero ahora Twilight le hacía la cena. En vez de Yoru. Ahora vamos con el hermano de Yoru. Yuri Bryar, Quien se encuentra escuchando las conversaciones de unos traidores. Le da los datos a su jefe y una vez listos, comienza la intervención. Los traidores se percantan de la seguridad estatal y tratan de huir, pero son detenidos por Yuri afuera, quien los tilda de basura traidora. Por la tarde es reconocido por su superior, quien le otorga un siguiente trabajo importante. Tendría que encontrar pruebas en contra del sujeto que escribe los artículos y libros contra Ostania. Era Franklin Perkin. Con las suficientes evidencias, podrían meterlo a la cárcel. Yuri acepta. Amaba tener que meter a la cárcel a tipos como él, que por dinero vendían su nación. A la mañana siguiente, Yuri recapituló cualquier pequeño detalle o acción de Franklin. Era muy específico, incluso en las horas y lo que hacía durante su tiempo libre. Su encargado aplaude su trabajo, pero también se preocupa de que estuviera dos noches seguidas sin dormir. De hecho, en su recopilación de información había incluido las palabras Folger y Yoru mal escritas. Obviamente no había dormido bien. De pronto, Yuri escucha cómo llaman a la puerta de Franklin. Resulta que la dueña del lugar le pide que pague su renta atrasada. Entonces, Franklin sale de la casa despidiéndose de su padre. Obviamente, el dúo de agentes secretos lo sigue. Él estaba buscando algo sobre qué escribir, pero por donde buscara no encontraba algo interesante. Hasta que vio a unos niños jugar con una pistola de juguete. Entonces le quitó la pistola al niño y la tiró a la basura. Para posterior a eso tomar una foto con los niños rebuscando entre la basura. Mientras pensaba en qué macabro título le pondría su artículo, los niños le lo escuchan y le gritan quejándose por lo que. Pero el hombre los amenaza con culparlos a ellos por monopolizar esa pistola y ser unos cerdos codiciosos. Al final, Franklin se retira feliz con sus fotos, pero de lejos era observado por Yuri. Ese mismo día, en la casa de Franklin, su padre se pregunta si no estaba metiéndose en cosas peligrosas. Tal vez él seguiría con su trabajo en el periódico, si no tuviera esa postura política en contra del gobierno. A lo que Franklin le dice que solo busca hacer su país un lugar mejor y aparte necesita el dinero. Si tuviera más dinero, entonces quizás mamá no hubiera Franklin corta la conversación y se va de la casa. Todo esto fue escuchado por Yuri. Al día siguiente, este lo siguió durante todo su trayecto a las oficinas del correo. Allí tomó el trabajo de un transportista y con bastante discreción ocultó entre las cartas comunes su informe de periódico. Yuri observa, y en su mente le advierte que si envía eso su destino estará sellado. En el día 15, Franklin asoma la cabeza por la ventana como cualquier otro día, pero ve que afuera estaba la seguridad estatal. Lo único que hace en ese momento es despedirse de su padre. No lo vería por un buen tiempo. Baja las escaleras y Yuri le muestra la carta, pidiendo que lo siga a la comisaría. Franklin queda impresionado porque fuese tan diplomático y no lo golpeara. Amenazante, le pregunta a Yuri quién está equivocado, si el hombre que lucha contra la tiranía o el que sirve al gobierno como su perro faldero. Yuri solo le responde que a diferencia suya, él no haría nada para lastimar a su familia. Al final le promete darle una compensación económica a su padre para que no esté abandonado. Después de la misión, el director reconoce su arduo trabajo, aún para ser un nuevo recluta estaba haciendo las cosas muy bien. Yuri le dice que ese trabajo es perfecto para él se enorgullecía de ayudar a su nación. Sus palabras parecen agradar al director y le promete invitarlo a comer algún día. Mientras tanto, en la academia de había un rumor muy fuerte de un pastelero misterioso, que ofrecía postres extraordinariamente deliciosos a los alumnos. Se dice que al comer uno de estos te vuelves automáticamente más inteligente y puedes volverte un académico imperial. Este rumor fue llamado el dulce de conocimiento. Era un día normal en que Becky y Ania jugaban con sus ovejas, imaginando que era un príncipe y una doncella. Prefería una historia de gemelas separadas al nacer que ahora peleaban. Becky cambia de tema al decirle que serán divididos en salones de acuerdo a sus calificaciones. Así que si Ania no mejora ya no estarán juntas. En eso se escucha de fondo unos niños murmurar sobre el rumor del pastelero misterioso y el dulce de conocimiento. Al parecer había llegado a la academia. Obviamente ambas niñas van directo al comedor. Ania dice que incluso ella podría volverse una genia. Pero es entonces cuando se topan con el grupo de chicos. Ellos también iban en busca del postre del conocimiento. El mesero le dice que solo queda un set especial de macarrones. Así que ambos grupos aceleran el paso. Para su mala suerte, George pide el postre antes, así que todos se le avientan encima para que se lo den. Le empiezan a exigir que les invite uno por todo lo que hicieron por él, aunque solo tenía cuatro macajones para compartir y eran cinco alumnos. Decidieron repartir los postres en una partida de All Made. El juego consiste en juntar cartas del mismo número evitando tomar el comodín. Una vez explicado inician el juego. El grupo de chicos estaba muy confiado de que Anía perdería y quedan impresionados al ver cómo toma con total confianza un par de cartas y realiza el mismo truco repetidamente, al punto de quedarse sin cartas. Los chicos no lo creían e incluso pensaron de que podía leer la mente. Esto asustó a Nia ya que no deseaba ser descubierta y se vio forzada a cometer errores a propósito para evitar sospechas. La peor parte fue cuando tuvo que tomar el Lord Mate a propósito. Y se burlaron de ella. Pero pudo contener las ganas de golpear a los chicos. Al final solo quedaron ella y Demian. Ya que Anya es muy mala fingiendo. El resto de niños consiguieron librarse de sus soulmates. Demian y Enia fueron los últimos. Y cada uno tenía miedo a perder. Por su parte, Anya pensó que si no comía uno de los postres seguiría siendo una tonta. Y no estaría en el mismo salón con Becky. Lo que hizo que empezara a llorar. Causando empatía en Demian. De esa forma, al final del juego, Demian se quedó sin un postre. Aunque Ania era tan amable que le ofrece compartir el suyo. Haciendo que Demian se ponga rojo como un tomate de la vergüenza. Pero por su orgullo, le grita que no necesita una galleta para ser un académico imperial mientras se va. Al final, los cuatro niños comen su galleta. Pero Ania se lo tomó muy, muy en serio. Se le pasó todos los días gritando. Para al final de los exámenes, tener unas notas pésimas. Que impresionaron a sus propios compañeros. Esa misma noche, Ania llegó deprimida a casa y solo se fue a dormir. Floyd analizó sus exámenes y ve que uno de ellos pudo tener una nota muy buena, pero a las faltas ortográficas le bajaron muchos puntos. Floyd se pregunta cómo es posible que fuera tan buena en lengua clásica, si nunca se lo había enseñado ni en su escuela. Por un momento piensa figonear en su pasado, pero al final se retracta. Ya no tiene sentido ver el pasado de su hija. Otro día normal en la vida del espía Twilight. Fue a por unos datos sobre las industrias Borg con Frankie. Además, le pregunta cómo va con las fotografías de los miembros de esa asociación que le pidió. Frankie le dice que tomará más tiempo. Su contacto fue eliminado, pero no a manos de la SSS. Él cree que fue obra de Garden, un grupo de asesinos que supuestamente operan en el país desde hace tiempo. Ellos purgan a los traidores bajo órdenes del gobierno en las sombras. Twyla no le da importancia, pero Frankie insiste en que son sujetos muy bien entrenados y fuertes. Pero al final de todo, Twyla le da la espalda y se va. Mientras esto pasa, Yoru está feliz en su oficina. Sus compañeras le dicen que ahora parece más normal, lo cual por alguna razón la pone muy feliz. Al poco tiempo el gerente llama a Yoru a su oficina. Al parecer recibió una llamada y de inmediato la mirada de Yoru cambia. El hombre detrás de la llamada la nombra por el área de Thor Princess, diciendo que tiene un nuevo cliente para ella. Yoru es acompañada a una elegante mansión, la cual tenía además un bello jardín, donde yace un hombre de peculiar aspecto. Yoru parece conocerlo y halaga su jardín. El extraño suelta una frase: Si se riega y se poda adecuadamente, con un mantenimiento cuidadoso, el mundo puede seguir siendo un lugar hermoso. Le da la bienvenida a Yoru por su alias de Thor Princess. Mientras ella miraba las flores, es sorprendida por un directo corte a la cabeza por parte del jardinero. Al parecer, este sujeto es su jefe y solo quería poner a prueba sus reflejos. Temía que el entorno familiar la entorpeciera. Y es que para esta misión necesitaba el 100% de ella. Esta vez no debía matar. Sino proteger al cliente. Lo que deja a Yoru sorprendida. El jardinero le habla sobre la familia Gretcher. Era una familia que manejaba el bajo mundo del país. Pero tristemente, el padre de la familia y sus dos hijos sucesores murieron en una disputa interna. Ahora solo queda vivo Olga Gretcher, la esposa y su pequeño hijo. Ella estaba salvo en un refugio. Pero el nuevo líder de la organización le ha puesto preso en su cabeza. Un precio tan grande que todos los sicarios del país están al acecho. Decidieron que sacarla del país era la mejor opción a través de vía marítima. Harían algunas paradas para despistar a la guardia costera. Igualmente, necesitaban que Yor estuviera a su lado, para que proteja a la familia de una armada de asesinos profesionales. El jardinero le explica que en teoría todo es su secreto. Ella solo actuaría si las cosas se complican. Yoru explica que tiene un trabajo en el ayuntamiento. Además, debía buscar una excusa para no comprometer a su familia. Esto deja confuso al jardinero un momento, para luego responderle que su gerente se encargaría de los detalles y una distracción. Él necesita de Thor Prince para que contribuya a que el mundo siga siendo un lugar hermoso. Yoru le da su palabra al jardinero: trabajaría arduamente en esta misión. Luego se retira a viajar en tren. Dentro de este encuentra a Yuri durmiendo. Ella le invita a cenar en su casa, pero Yuri se niega porque no quería ver a Lloyd. Yoru le pregunta si está comiendo bien y tiene su casa arreglada. A lo que Yuri le dice que no es más un niño. Él no podía seguir dependiendo de su hermana. Más bien, es Yoru quien debería empezar a pedirle ayuda. Yoru se queda pensando en las palabras de su hermano. Ya había madurado, aunque aún guardaba ciertas actitudes infantiles. Todo esto le trae recuerdos a Yoru. Ahora su hermano tiene un trabajo increíble y no necesita ayuda. Eso le causa una pregunta: ¿acaso tiene sentido continuar su trabajo como asesino? Mientras ella pensaba eso, Ania y Lloyd observan un mega sorteo para un viaje en un crucero de lujo. Ania estaba decidida a conseguir ese viaje en crucero. Le pide un ticket a Lloyd y con eso se va. En la cola lee la mente del encargado. Al parecer manipula el sorteo para que su pareja gane y viajar juntos en crucero. Resulta que el boleto ganador estaba pegado en la tapa de la caja. Con esta información nueva, Ania decide jugar y obviamente consigue el ticket ganador. Todos se emocionan y el encargado se queda furioso. Por la tarde, Yoru llega a casa y Ania le cuenta la gran noticia. Ella deseaba viajar sí o sí, pero al parecer Yoru estaba ocupada. Y al leer su mente, Ania se entera del trabajo que tenía que hacer contra asesinos profesionales. En su mente un ángel y un demonio discuten en si aceptar o no el viaje por la seguridad de su familia. Todo eso para que al final les gritara que sí o sí quería viajar en el barquito. Por lo que Floyd pide días libres para viajar y se sorprende al ver que Silvia acepta. Resulta que los altos mandos le dieron una reprimenda por el exceso de trabajo que daba a sus espías. De esa forma la familia Forger viajó unida al tan deseado crucero de lujo. Yoru miraba a su familia y pensaba en que si no tuviera la misión, tal vez hubieran disfrutado de un lindo momento en familia. De hecho, puede que para Yoru este sea su último trabajo como Thor, Princess. ¿Acaso la asesina había despertado un lado maternal? Una vez llegaron, vieron el enorme y lujoso crucero. Ania se encuentra realmente emocionada. Por su parte, Yoru se despide de ellos ya que debe trabajar y de esa forma se encuentra con el gerente. Pero la familia Folger no estaba sola. Había unas miradas muy sospechosas en ese mismo barco. Lloyd tiene a dan una vuelta por todo el crucero admirando sus diversas salas de entretenimiento. La pequeña también quedó impresionada por el gigantesco océano. Se van de camino a la habitación mientras hablan de lo bonita que puede ser y lo que harán una vez guarden sus cosas. Pero quedan decepcionados por el cuarto que recibieron. Pero Lloyd le explica que eso es lo que reciben por un viaje gratis. Seguramente su madre estaba en primera clase. Y hablando de Yoru, ella se estaba presentando como una trabajadora de su oficina. Y a quienes debía proteger se presentan como Grey Furzer y Chatty Furzer. Desarrolladores de cadenas departamentales. Esto obviamente era una identidad falsa. También traen consigo a un pequeño. El gerente le dice que no se preocupen, ellos lo protegerán. Yoru nota que Olka cambió de apariencia y nombre para no ser detectado. Por su parte, Grey no confía en Yoru por su débil apariencia. El viaje consistía de tres días y dos noches. El otro grupo de guardias los invitan a pasear por el crucero, pero Olka prefiere quedarse a cuidar del bebé. Al final solo Grey va a conocer el crucero mientras Yoru se queda protegiendo a la madre. De hecho, Yoru piensa en las palabras que le dijo el jardinero sobre la situación de Olka. Sin duda era un momento complicado, así que toma medidas como bloquear las entradas. Entonces, Olka entiende que Yoru es una de esas sicarias. Yoru la llama por su nombre y Olka le pide que mejor use su alias para no ser descubiertos. El bebé se despierta y Olka se pone sentimental. Se sorprende porque aún teniendo otra apariencia, su hijo la reconoce como su madre. Aunque es triste que nunca reconocerán su parecido. Y es que ahora ella tiene otra apariencia. Aparte, su hijo es más parecido al padre. Yoru le da la razón. Es un tipo opuesto. Pero Olka le comenta que el tipo que lo acompaña no es el padre verdadero. Solo es un miembro de su grupo asumiendo ese papel. Su verdadero esposo y sus otros hijos fueron asesinados. Ya solo le quedaba su pequeño bebé. Ella entiende que es peligroso vivir como mafiosos, pero estaba cansada de eso. Ahora solo desea tener una vida tranquila. Palabras que dejaron pensando un poco a Yoru. De pronto el bebé se despierta y se pone a llorar. Olka le pide un favor a Yoru. Necesitaba salir a extender sus alas. Y a que su hijo tome aire fresco. Ahora tiene una apariencia diferente. Duda que la reconozcan. Además confía en que Yoru la defendería si algo malo pasa. De esa forma ambas deciden salir un momento del cuarto. A la vez Floyd y Ania paseaban por el crucero. Floyd por su parte se imagina que el crucero puede recibir un ataque, así que debe estar atento ante cualquier comportamiento sospechoso. Ania lee su mente y le dice que no se está divirtiendo. Floyd recuerda las palabras de Silvia así que olvida lo anterior y se centra en divertirse. Por su parte, Yoru le habla sobre su familia a Olka. Ella le dice que no se preocupe, solo evitarán las zonas accesibles de tercera clase, pero se sorprende de que Yoru se preocupe por ellos, sabiendo que solo son una cortina de humo. Con una mirada triste y una voz baja, Yoru dice que es cierto, eso es lo que son. De pronto el bebé llora, pero antes de salir, Olka le da un traje a Yoru, con la intención de que no sea reconocida por Floyd. Olka ve la lejanía del océano y piensa en todo lo que dejó atrás. Era algo triste. Yoru le llama por Chati. Su nombre es falso y le promete que hará su mayor esfuerzo. El bebé se emociona. Olga le dice el nombre verdadero de su pequeño. Se llama Graham, como una vez se llamó su padre. Yoru entra en confianza con Olka e incluso carga a su bebé, pero no tenía en cuenta que su conversación estaba siendo vigilada, al igual que la de resto de pasajeros. En una sala oscura, llena de altavoces y monitores, había un sujeto analizando cada conversación. Escuchó el nombre de Chari y Gram. De inmediato se puso a buscar en la lista de pasajeros y los encontró. Chari Gray, habitación 8053. Mientras esto sucede, la familia vuelve para cenar juntos. El gerente le golpea la pierna a Yoru para que pierda los nervios y le dice que no pasará nada malo. No cree que los asesinos se ataquen con tanta gente viendo. De regreso a la habitación, Olka le dice que no pasará nada a Yoru, pero ella le responde que cualquier asesino esperaría hasta el último segundo para cometer su ataque. Por eso tenía que seguir alerta todo el tiempo. Olka entiende lo que Yoru dice, pero prefiere creer que ya no hay peligro. Solo quería que todo eso acabe. Le pregunta qué tiene pensado hacer con su familia. Yoru le dice que iba a pasar tiempo con ellos si podía. Olga le comenta que debe hacerlo. Al final de cuentas, son una familia. Mientras ellas hablan de eso, Ania disfruta de su cena como loca. Floyd está algo sorprendido de que Yoru faltara a la cena. Era extraña no verla en la mesa. Ania le dice que está muy cursi, poniendo nerviosa a Floyd. Mientras tanto, cuando el grupo volvía a la habitación, el gerente nota una actitud extraña de un pasajero. Se aleja del grupo y lo persigue por detrás. El sospechoso no se percata de su presencia hasta que saca el cuchillo. Entonces es silenciado y con una llave lo detiene. Le hace una pregunta, pero este se niega a responder y procede a romperle el brazo. Con esta amenaza, el hombre empieza a hablar. Confiesa que son sicarios enviados por Leonardo Japón, el nuevo líder del bajo mundo. Le pregunta además cuántos son, pero eso no podía contestarse con un sí o con un no. Por ese error le termina rompiendo una pierna. Ya en el suelo, el hombre le da toda la información recopilada al gerente, mientras se burla, porque ahora ha confirmado de que la información es cierta y acaban de descubrir a Olka. De inmediato, el viejo va detrás del padre, advirtiéndole que los sicarios ya conocen sus nombres falsos y el número de la habitación. Le pregunta si acaso filtraron algo. El hombre lo niega, solo llamó a sus padres hace tres días para despedirse. El gerente está furioso. Puede que esa llamada fuese grabada. Aunque el padre niega haber dicho información importante. Mientras tanto, Olke y Yoru durmieron al bebé. Estaban confiadas se iban a alistarse para dormir. Cuando de pronto alguien toca la puerta. El sonido se hace más fuerte y constante. Sus sentidos alertan. Por el inminente peligro. Y de esta forma terminaría la tercera parte de este resumen. Con la atención de saber quién está detrás de esa puerta. Falta poco para terminar con el arco de la guerra entre asesinos. Luego de este vino un momento crucial en la misión de Twilight, la aparición de la encargada del comité de disciplina, una mujer tan estricta que pone en peligro la misión de Twilight, porque ella no tendrá piedad en poner Tron y Tusaniyah. Si quieren que continúe contando de la historia del manga, dejen su gran like y compartan este video para que lleguen más personas. Si les interesa, vuelvo a invitarlos a que me sigan por Twitch, que este 9 de abril estaremos viendo en directo el estreno del primer capítulo anime de Spy for Family. Eso es todo, espero les haya gustado el video. Yo soy Gantic y me despido. Adiós.